bueno que me acompañaste. Está lejísimos, oye. Más de 3 camiones. Es toda una excursión. Pero ya métete a ver si te paro. Sí, sí, sí. Nada más que, oye, nada más que no te vayas a mover de aquí, ¿eh? Este barrio es muy peligroso. No me voy a tardar. Nada más entrego esto y me pagan y ya. Ok. Bueno, ahorita vengo. ¿Qué pasó, mi monstruo? ¿Cómo estás, güey? Bien, bien, hijo, ¿tú? Pues ahí ando, cabrón. Pues ando tras la chuleta, no ando sin lana. Mal comido. Puta. Me ha ido de la chingada, cabrón. Ya el casero me está chingui, chingui con lo de la renta, cabrón. ¿Y sigues con lo de las acrobacias? Sí, güey, ahí ando. Estoy entrenando ahorita una, fíjate. ¡Ah, cabrón! Ya me voy. Te vas a desarmar, cabrón. No, cabrones. La neta no calenté y pues ando desconcentrado, hijo. Con el papá en el tambo todavía. Pues. Oye, por cierto, ¿no te han dicho cuándo va a salir? No sabes nada todavía. Voy a ir la próxima semana a verlo. A ver qué me dice. Pero pues quién sabe. A ver cómo me sigue yendo, cabrón. Donde puedo sacar lana es con esto de la acrobacia, cabrón. Acabar, cabrón. Hay unos centavitos para pasar apenas y comer algo. Sí. Oye, ando vendiendo mi celular, güey. Fíjate que me quiero comprar uno nuevo, mira. ¿No sabes si les interesará a lo mejor a tus amigos los brincolines? Está bueno. Para, güey. Órale. Diles, ¿no, la ladita? Pues ahorita voy a ir al centro a verlos. Pues a ver quién se interesa, cabrón. A ver. Pues ahí corre la voz, ¿no? Vale, sí, yo les digo. A ver, sáquese de aquí, si no va a comprar, no haga mosca, cabrón. Vale, padre. Ya estuvo, ¿eh? Ya entregué mi trabajo. ¿Te pagaron? Sí, mira, ya me pagaron. Y todo completo, ¿eh? Pero no está dando vuelta. Qué bueno, porque ya se me había acabado todo el dinero del gasto. Ay, pues sí, ya mil veces te he dicho que te pongas a trabajar, que te busques un trabajo. Ay, oye, yo ya 2 años con esa renta y estar pague y pague y pague. Y luego los gastos de la casa y luego yo sola y... Ay, oye, pues yo tampoco puedo así, ya necesito a alguien que me ayude también. Ay, ya sabes que sí he estado buscando trabajo, pero nomás no lo he encontrado. Pues sí, es que la situación está muy difícil, pero... Ay, pues... Mira, se me ocurre que a lo mejor con mis compañeros de la Escuela de Traductores e Intérpretes, igual les puedo hablar y preguntarles pues, si saben de algún trabajo que te puedan recomendar, o no sé, de alguna chamba, o algo que puedas hacer, que te puedas emplear, que ganes tu propio dinero. Sí, eso estaría bien. Pues sí, pero mira, ahorita no, ¿eh? Ahorita no, porque ya en unos días va a salir julio y pues la verdad, hay que esperar a ver qué onda, va a regresar a la casa y pues hay que ver en qué plan viene y todas esas cosas, ¿no? Eso de julio me pone muy nerviosa. Oye, pero si mejor nos apresuramos y nos vamos a la casa para ya poder alcanzar a hacer la comida. Ay, pero irnos a la casa si estamos como 1 hora y media de la casa. Y además 3 camiones y peceros y no sé qué tanto. Y yo la verdad pues ya tengo hambre. ¿Por qué no buscamos un restaurancito o una fondita o ya de perdida una cafetería para comernos un pastelito, aunque sea? Pero pues ya no tengo ni dinero. Ay, no seas payasa, si yo acabo de cobrar. Sol, ándale ya. Ay, también, Sol.
tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, hace rato me lastimé el brazo. Quisiera algo para el dolor, una pomada, un desinflamatorio, algo, no sé qué me podrías vender. Ah, permíteme. ¿Cuánto sale? 90 pesos. Yo creo que regreso después. Ok, claro que sí. Gracias. Ándale. ¿Cómo estás? Te noto raro, como medio preocupado. ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. Estoy bien preocupado. Voy a tener que regresar a robar, cabrón. Mi papá sigue en la cárcel, cabrón. No tengo de otra. Además, el de la renta ya fue a buscarme y me dijo que si no pagaba, me iba a mandar a la chingada, cabrón. Con razón, ya decía yo, como que andas medio oído. ¿Y qué onda? ¿Qué has pensado hacer? Y voy a tener que regresar a robar, güey. No me queda de otra. Además, cada que voy a pedir chamba, de todas maneras, me dicen que no, que es que porque no he terminado la prepa. Mira, güey, yo también necesito varo. Mi jefa está enferma de la presión y necesita unas medicinas. Y pues yo dije que le iba a ayudar buscando chamba, pero no he conseguido nada. Son como 1500 de las medicinas, güey. Y pues no sé de dónde los voy a sacar, güey. ¿Por qué no regresamos a robar hoy? Hoy en la noche, nada más hoy, ¿no? Así sacamos lo de los dos. Ya, güey, pues, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Así como van las cosas, vamos a tener que regresar. Yo tampoco quería, pero pues, no nos queda de otra, güey. Pues ahí está, cabrón. Nada más hoy. Y después, nos ponemos a buscar chamba. ¿Qué onda? ¿Chamba, güey? Como que no me veo trabajando, güey. En verdad nunca piensas trabajar, ¿verdad? No se te va a quitar lo huevón nunca, cabrón. No, aguanta, güey. ¿Y qué onda? ¿Sigue lastimado? Ay, sí, cabrón. Me duele todo el cuerpo, güey. Pinche beta.
¿Qué huele, chiquilín? Hola, cabrón. ¿Qué andas haciendo? Pues aquí en la hueva, güey, ¿qué más? Oye, qué bueno que vienes, güey. ¿Sabes? Tengo ganas de que me cuentes una de esas mamadas tuyas. Oh, güey, no sé. No son mamadas. ¿No? Es la neta, güey. Aparte, nosotros mañana nos vamos. Y yo necesito que alguien me ayude. Es que... cabrón, la mera verdad es que tus historias son muy mamonas, güey. Yo no sé si el tiempo que hemos estado aquí te afectó la maceta o no sé qué pedo. No, man. Es neta, en la casa donde yo vivo con mis hermanas, ahí hay un tesoro enterrado. Es un chingo de lana, güey. Podemos vivir nuestra vida, güey, como siempre hemos soñado. Es que yo no puedo solo, cabrón. Necesito que alguien me ayude. En serio. Te estoy diciendo la... Ahora sí te estoy diciendo la neta. No me engañes. Te lo juro que no, cabrón. ¿No? ¿No otra vez, cabrón? ¿Me engañaste? Por tu pinche culpa estamos aquí. ¿Ya se te olvidó? Ya sé, cabrón. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó. Era un plan perfecto. Perfecto, güey, lo tenía medido, güey. No sabes lo que pasó. No, cabrón. Pues que nos jodieron. ¿No te das cuenta dónde estamos, cabrón? Sí, güey, ya no tienes por qué decírmelo. Puta madre. Ya sé, llevamos 2 años aquí metidos por mi culpa, pero ya suéltame, cabrón. Todos los días me has estado chingando con lo mismo. Bueno, pero eso no importa. El pedo es que es un chingo de dinero, cabrón. Sí. Necesito que alguien me ayude. ¿En quién confío, carnal? Nada más confío en ti. Y esa casa hay que revisarla milímetro por milímetro. Dime una cosa, cabrón. Dime una cosa. ¿Por qué esta vez debería de creer en ti? Pues porque son doblones. Doblones mis huevos. ¿Qué pasó en la joyería, güey? Fue un puto desmadre. No, carajo, después de 6 meses, cabrón, de estar trabajando ahí, te sabía la combinación de la pinche caja de seguridad. Sí, le sacaste copias a las llaves en plastilina, cabrón. Y no te diste cuenta que había una puta cámara ahí de seguridad, ¡no mames! Sí, pero en este caso son doblones. Son doblones españoles, es oro, cabrón. Un chingo de varo. Mira. Mi bisabuelo construyó esa casa. Él era funcionario. Entonces todo lo que le quitaba a la gente iba y lo metía ahí. Y esa casa también es mía, aunque mis hermanas la hayan agarrado, ¿no? Pues, ¿qué? Ay, pinche Julio, no mames, cabrón. Mira, güey, lo voy a pensar, cabrón, ¿sí? Pero no te prometo nada. Yo no sé, güey, o sea, no sé qué creerte. No sé si fue tanta puta mota que te chingó las neuronas o no sé qué pedo. No, güey, en serio, mira, piénsalo, carnal. Pero no tenemos tiempo, mañana nos vamos y yo necesito una respuesta. Manuel... ahí no hay cámaras, carnal. ¿No hay cámaras? No, güey. Vete a la chingada, cabrón. Es mi casa, güey. Piénsalo, ¿vale? Ahorita te veo. Órale. Pinche marihuana, cabrón. Doblones españoles. Tu cafecito. Ay, gracias. Gracias, Rosario. Gracias. Ay. Ay, ¿qué vamos a hacer? Mañana sale Julio de la cárcel. Ay, sí, lo tengo muy en cuenta. Ay, Esperanza, pero estoy un poco como preocupada. Porque se va a venir a vivir aquí con nosotras y yo ya quiero que deje esa mala vida. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues hablar con él. Decirle que si va a vivir aquí con nosotras, pues se va a tener que alinear, acatarse a las reglas de la casa, dejar esa mala vida. O sea, ya 2 años nos hizo sufrir bastante. Luego yo, todo el dinero que gané, tuve que darlo a la cárcel para que lo protegieran, para que no lo golpearan, para que no lo pusieran a lavar baños. Ay, ay. Ay, sí, Esperanza, tienes razón. Pues sí, tenemos que hablar con él, tenemos que exigirle que sea un hombre de bien, que se ponga a trabajar.
para que sea el hombre de la casa. Sí, cómo no. Porque después de que mis padres murieron, solo nos ha dado broncas. Ay, no, ahora que me recuerdas a mis papás, qué bueno que se murieron en aquel horrible accidente antes de que Julio entrara a la cárcel. ¿Te imaginas la vergüenza que hubiera sentido mi papá de ver a Julio preso? Ay, no. Ay, sí, Esperanza, tienes razón. Y más como era mi papá. Pero bueno, esta pesadilla ya está por terminarse. Y yo espero ya encontrar un hombre bueno para casarme y ser feliz. Y pues dejarles la casa a ti y a mi hermano. Porque a mí no me interesa, te lo juro. Ay, Rosario, pues mi papá dejó muy bien estipulado en su testamento que quería que conserváramos esta casa los tres. Digo, es una propiedad que él quería que pasara de generación en generación. Mi bisabuelo se lo heredó a mi abuelo se lo heredó a mi papá a nosotros, y nosotros pues se lo tenemos que heredar a nuestros hijos. Digo, sí, es que los tenemos, ¿no? Ay, pues sí, a ver si los tenemos, porque yo ni a novio llego. Pues, ¿cómo vas a tener novio si estás todo? Yo no sé por qué no te casaste hace 2 años. Andabas tan enamorada y tan ilusionada y no sé qué tanto. Además, te dije que trajeras al tipo ese para que siquiera lo conociéramos, pero nunca quisiste. Y después, pues ya no sé qué pasó. Ay, pues lo que pasó es de que es un imbécil. Me decía que me amaba, que se quería casar conmigo. Y de repente, ¡puf!, se desapareció. Yo te advertí que no te metieras con hombres mayores, pero nunca me haces caso. Sí, es un desgraciado. Me decía tantas mentiras. Ojalá y se pudra. Pero voy a encontrar un buen hombre que me haga feliz, con el cual me voy a casar. Vamos a tener nuestra familia. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, Nacos? ¡Dame la cartera! ¡Qué eres, hijo de puta madre! ¡Qué eres, hijo de puta madre! ¡Chingue su madre! No estaba tan jodido el ruco este, ¿eh? ¿Cuánto traía ahí? 700 varos, cabrón. No mames, güey, necesito 1500 y tú 1700, ¿no? ¿Cuánto es? 3200, güey. Vamos a tener que darle un rato más, cabrón, güey. Vamos a darle, güey. Ahí está, sobre. Chavos, vamos a darle un rato más. Vamos a buscar algo con más lana. Bueno, pues el amor llega cuando tiene que llegar, ya no te desesperes. Y además ya déjame trabajar, ¿no? Porque tengo que entregar este trabajo ya en unos días y voy súper atrasada. ¿Te ayudo? Sí. Tú, todo el tiempo, hombres, hombres. Ay, sí, los hombres son requete complicados y luego dicen que es una. Bueno, ya, voy aquí en este renglón. En este, mira. El señor le daba 3 golpes. Uh-huh. En plano con la espada. ¿En plano? ¿Qué? Plano. Ay, plano, mamacita, yo no sé cómo pasaste la escuela. De milagro, ¿eh? Porque lees muy mal. ¿En plano de milagro? No, con la espada. Mejor no me ayudes, ma. Mejor vete a lavar los trastes, córrele. ¿Qué te espanté? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
favor. ¿Qué? Por favor. ¿Pero quién viene? Ándale. Solo queremos jugar un ratito. Déjame pasar. ¿Dónde vas? Déjame en paz. Déjame en paz. Te va a gustar, preciosa, ¿eh? Por favor, por Dios, ya. ¿A dónde vas? Déjame en paz. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por favor. ¿A dónde vas? Por favor, no me hagan nada. No te va a pasar nada. No me toques, no me toques. No me toques. Llévate, por favor. ¡Policía! Hay que repartir esto. A ver, güey, saca el varo. ¿Pensaste? No mames, Julio, es muy pronto, güey, dame chance. Lo que quiero hacer es ir a buscar a mi chavo, cabrón. Ha sido mucho tiempo, 2 años, no mames. Bueno, ya, pero te encargo, ¿no? Ahí te eches. Ramírez, de Valle, la reja por Chivas. Nos vamos atrás. Ya se hizo lo del celular, carnal. ¿Ah, sí? Sí, me interesa a mí. ¿A ti? Sí, güey. ¿Y de dónde sacaste lana? Ya se anda robando otra vez, ¿verdad, cabrón? No, güey, estoy haciendo mis chambitas. Chambitas, ya se está robando, cabrón, no te hagas. Oh, bueno, la neta es que sí, hijo, pero ya prometí que es la última vez. Además, ya casi nos atoran, cabrón. Me quedé sin esto porque le echamos pata y me brinco por una barda bien altota, cabrón. Me quedé sin esto, nos atoran, cabrón. Ándate con cuidado, puto, porque si no, te le vas a hacer compañía a tu jefe, güey. Cabrón, ¿tú qué te quejas, hijo? Tú la tienes de apechito la vida, cabrón. Con tu mamá moviendo el bote ahí en el Bombay, güey, ni te quejas. No te mates con mi jefa, güey. Acuérdate que saca a sus amiguitas también otra vez que nos estuvimos echando unos alcoholes, güey. Sí, a ver. ¿Qué? ¿Nomás 500 varos? Güey, pues es de medio cachete, cabrón. A ver. Todavía le tengo que poner yo... Sí, bueno, ya le pones tú tu chip y eso y ya. Listo. Ahí dejas también la gorrita, ¿no, carnal? No, perdón. Estás cabrón. Todo le quieres ganar. Todas sus cartas. Ya no estemos quedando, ándale.
Ay, Julio. Qué bueno que ya estás aquí. Gracias, hermana, por venir. No podía dejar de venir. Él es Manuel, mi hermana. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, pues ya quedamos en eso, ¿no? Te busco mañana. Piensa. Sí, lo voy a pensar. Mi hijo. Papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero cuándo saliste? ¿Por qué no me avisaste? No, salí hace rato. Y la verdad es que no estaba seguro que fuera a salir, entonces preferí esperarme y pues una vez afuera darte la sorpresa. Qué bueno, pa. La verdad es que ha sido muy difícil estar sin ti. Estar solo es horrible. Yo sé, mijo. Yo... pagar tu renta, tus comidas, tus estudios. Mira, la verdad es que dejé la escuela. Y la comida y la renta, pues, la iba pagando ahí con chambitas que me iban cayendo. ¿Chambitas? Sí. Mira, te voy a presentar a un amigo. ¡Joel! Hacemos un poco de acrobacia. Ah, qué bien. Mira, él es mi papá. Hola, señor. Joel, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pero, ¿qué no estaba? ¿Usted sabe Las Vegas? Pues sí, estaba, pero ya estoy aquí, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto porque Beto estaba muy solo y ya necesitaba a alguien. Pero ya no más, ¿verdad? No, pa. Sí, me sentía muy solo. Me sentía como perro. Pero la verdad es que ya estás aquí y es lo que importa. Claro. Me imagino que has de tener hambre. Un chingo. Pues vamos a comer algo. Hijo, acabo de salir. Ah, mira, nosotros hicimos una chambita. Sí, pintamos una casa y nos ganamos una feria. ¿Qué onda? ¿Vamos? Sí, está bien, pero pues no me acuerdo. Estoy un poco cambiado. Pero sí, pero me cae que voy a buscar una chamba. Vamos a salir de jodidos. Pa, a mí no me importa estar jodido. Mientras tú estés conmigo, lo demás no importa. Vamos, ¿no? Vamos, pues. Vamos. Ven, vamos adentro. Rosario te está esperando. Pásale por acá. Rosario ha de estar en el estanque. Hermanita. ¡Hola! ¡Qué bueno que ya estás aquí! Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Pero te ves con hambre. ¿Quieres algo de comer? ¿O algo de tomar? Tenemos refresco, agua, té... Lo que quieras. Tráeme lo que quieras. Ok, ahorita te lo traigo. Julio, ¿por qué no te sientas? Fíjate que Rosario y yo, la verdad, queremos hablar contigo. ¿De qué quieren hablar? Pues... ¿Esto está bien? Gracias. Siéntate, Rosario. Le estaba diciendo a Julio que tú y yo queremos hablar con él, ¿verdad? Bueno, ¿y de qué quieren hablar? Pues, mira, la verdad es que queremos pedirte que busques trabajo y que trates de ser un hombre de bien. Y la verdad es que estos 2 años fueron muy difíciles para nosotros y pues no queremos volver a pasar por lo mismo, ¿verdad?
Mira, Esperancita, yo tampoco me la pasé muy bien en la cárcel estos 2 años. Pero me dio tiempo de pensar y tengo un negocio ahí que me puede dejar mucho dinero para todo el resto de mi vida. Entonces, cuando suceda eso, pues yo me voy para siempre de aquí y ustedes se pueden quedar con la casa. Pero no se trata de la casa. No, hermano, se trata de que todos somos una familia y de que tú eres el hombre de la casa. Solo te estamos pidiendo que busques un trabajo y tengas una vida decente, ¿sí? Está bien. Voy a buscar trabajo. Y tú no te preocupes. Ya me voy a portar bien. Ay, gracias, Julio. Es que estos 2 últimos años, pues, fueron de mucho sufrimiento para nosotras, ¿verdad? Ya, no se tire tanto al suelo, ya. Y dime, ¿cómo vas con esto de la, no sé, traducciones? Ah, sí. Pues, la verdad es que de ahí ha salido el dinero para, pues, para sostener la casa y pues, también para pagarle a los abogados que te sacaron de la cárcel. Si no, pues, no estarías aquí, ¿verdad? Y se los tengo muy agradecido. Pero bueno, yo voy a buscar trabajo para ser el hombre de la casa. Ok. Mientras tanto, ahorita voy a... pues voy a recostarme un poco. Ay, chingada. ¿Ah, ya dices groserías? Ay, no, es que me espantaste, perdón. Es un tatuaje. ¿Sí sabes lo que son? Pero te lo podrías quitar si quieres. Ay, hermanita, no cambies. Es que le gustan los dibujitos. No se ve tan mal, ¿verdad? O sea, está un poco... Oye, pero ¿qué negocio traerá entre manos? Ay, pues no sé. Hay que tenerlo bien vigilado porque... ay, no sé, no me da la impresión de que no está diciendo la verdad. No le creo nada. Ay, no, ni yo, hermana. Trae otro por acá también, ¿no? Como una pulsera, así, no sé. Pásale. Estaba un poco sucio. Como no sabía que ibas a venir, ya no me dio tiempo de limpiar. Ah, no te preocupes, hijo. Ahí poco a poco lo iremos limpiando. Espero no permanecer mucho tiempo en este lugar. ¿Sí? ¿Quieres un poco del yogur? No, mijo, estoy bien. ¿Sabes? Prefiero descansar. Mañana quiero levantarme temprano e ir a buscar trabajo y espero encontrarlo. Está bien, pa. Pues vamos a descansar. Voy a pasar. ¿Esperas a alguien? No. Buenas. Manuel. ¿Qué onda, carnal? Qué poca broma. ¿Cómo estás? Mi hijo Beto. ¿Cómo estás, mi Beto? Hola. ¿Todo bien? Voy a pasar al baño. Estoy ahí por si necesitas algo. Sí, mijo. Pásale. Siéntate. Gracias, carnal. ¿Qué quieres, cabrón? Pues, ¿cómo que qué quiero? Ya sabes. Necesito que me ayudes, cabrón. No, pinche Julio, ya hablamos de eso, cabrón. Ya no quiero meterme en más pedos, ¿sí? Me prometí a mí mismo que iba a sacar adelante a mi hijo y mañana mismo voy a ir a buscar trabajo y eso es lo que voy a hacer. Mira nada más en la chingadera donde vives. Aparte, con los antecedentes penales que tenemos, ¿quién nos va a dar trabajo, hijo? Neta, hermano, chingo de lana. Suponiendo que aceptara, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar ese dinero que dices? Es más, ¿cuánto nos tocaría cada uno? ¿Cabrón? No, te voy a dar la micha. ¿La mitad? Neta. Mira, lo que tenemos que hacer primero es encontrar el dinero. Lo tiene muy bien escondido. Y eso es lo que nos va a dar más trabajo. Pero después de todo ese asunto, a disfrutar, hijo. No me digas que no tienes ni siquiera una pista para saber dónde está, cabrón. Pues dicen que lo enterraron hace como 50 años y... Menos sin tener una pista. No.
Esto es un desmadre. Sí, no, yo sé que va a ser un desmadre. Yo lo sé, pero después de todo eso vas a poder mandar esto a la chingada. Le vas a comprar una casa a tu hijo, un coche y ya, güey. Digamos que acepto. ¿Cómo sería el pedo? Mira, tú te tienes que venir a dormir a mi casa, porque mis hermanas están ahí todo el día. Y tienes que comprender que el trabajo pues lo tenemos que hacer de noche. No, ni madre, Julio. Ya dejé a mi chavo mucho tiempo y no pienso dejarlo más. Así es que si lo vamos a hacer, tiene que ser una forma diferente. Y si no, olvídalo, cabrón. No, hay que olvidarlo. O sea, hay una solución. Llévatelo. Llévatelo con nosotros. Él nos puede hasta ayudar. Yo le digo a mis hermanas que no tienen dónde quedarse y que se van a quedar unos días ahí. Ellas no tienen por qué decirme nada. También es mi casa. ¿Qué dice? Puta madre. No sé si estoy loco o pendejo, cabrón, pero está bien, acepto. Pero una cosa te digo, pinche Julio. Encontramos eso y me largo a la chingada. Y además quiero la mitad de todo, ¿oyes? Ya te dije que la mitad es tuya. Tú te vas a la chingada, yo también me voy a disfrutar y a vivir la vida, cabrón. Mira, cabrón, voy a creer una vez más en ti, nada más, a ver si no me arrepiento. Dame la pinche dirección y a qué horas quieres que te vea. No sabía que ibas a aceptar, cabrón. Si aquí la tengo, está. Listo. Ahí le caes como a las 4 o 5. Ahí te espero. Va, cabrón. A huevo, güey. Eres una riata, cabrón. Te veo. Bueno, pa, ¿y qué? ¿A dónde vamos a ir? Alcancé a escuchar algo de la conversación. ¿Estuviste escuchando? Sí. Mira, Julio y yo estuvimos juntos en la prisión. Nos agarraron juntos cuando lo de la joyería, ya sabes de eso, ¿no? Sí, sí. Mira, hijo, yo tengo que ser derecho contigo. No te puedo mentir, no te puedo esconder nada. Estos 2 años que estuve en la prisión, estuve revalorando mi vida. Tú eres lo único que tengo. Tengo que velar por ti. Nada más tú y yo nos tenemos el uno al otro. Y es ahora cuando más tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos. Pues sí, papá, mira, la verdad es que el tiempo que estuviste en la cárcel, yo también pensé las cosas y... Digo, siempre nos peleamos y discutimos, pero yo quiero que las cosas cambien, de verdad. Qué bueno, hijo. Qué bueno que pienses así. Mira, el asunto es este. Julio está viviendo en una casa muy antigua que ha sido heredada por generaciones, de una generación a otra. Y pues dice que hay mucho dinero, que hay monedas de oro, doblones españoles. ¿Doblones españoles? ¿Y qué es eso? Bueno, son monedas de oro muy antiguas que tienen muchísimo valor. Y él, pues quiere que lo ayude a encontrarlas y si es que lo hacemos, pues me va a dar la mitad. ¿Sí escuchaste cuando le dije que no te iba a dejar solo? Sí. Bueno, pues él quiere que nos quedemos en su casa para trabajar de noche. Y pues... yo acepté y quiero que me acompañes. Pues tú sabes que yo voy a donde tú quieras, papá. Oye, y pues con la mitad que nos van a dar del tesoro, pues nos podemos comprar un coche y cambiarnos de casa, ¿no crees? Suena muy bien. Pero suena mejor que regreses a la escuela, acabes la prepa y luego vayas a la universidad, ¿cómo ves? Papá, bueno, ese asunto lo podemos hablar en otra ocasión. Ahorita lo que nos debemos de concentrar es en el tesoro. No, Beto, tú vas a regresar a la escuela y punto. No lo voy a discutir. Está bien, papá. Digo, ya las cosas cambian, ¿no? Con dinero, pues... Está bien, voy a hacer lo que tú digas. Voy a regresar a la escuela. Así está mejor. Y bueno, yo creo que nos vamos a descansar. Ha sido un día larguísimo para mí. Sí. Bueno, pues... voy a sacar unas colchas.
¿No tienes una camiseta que me prestes, hijo? Sí, sí, te la llevo. Doblones españoles. Hermano, el café. Ay, gracias. Esperanza, he estado pensando mucho en el desgraciado ese con el que casi me caso. ¿Y ahora por qué o qué? No sé. ¿No será que sigues enamorada de él o algo así? Claro que no. Además, si lo vuelvo a ver, yo creo que sí le doy unas buenas cachetadas. De todas maneras, como que es muy raro que se haya desaparecido así como así, ¿no? ¿No será que algo le pasó? Pues no sé. Ay, no creo. Pero estaba enamorado, ¿verdad? Bueno, pues si le pasó algo, ni cómo saberlo. Pues yo le llamaba y nunca me contestó. Y después el número fue cambiado. Ni siquiera sabía dónde vivía. Pero pues, ¿cómo voy a saber lo que realmente pasó? Pues sí, pero es muy extraño que después de tanto tiempo te estés acordando otra vez de él, ¿no? Ya ves que tú tenías así como un don para presentir y eso. ¿No será que algo va a pasar? No sé. ¿Qué onda, qué hacen? Trabajando y Rosario me trajo un café. ¿Quieres uno? No, gracias. Juan Luis del Arcón, número 9. ¿Sí? Aquí es. Aquí. ¿Esperas a alguien? No, ¿y tú? No. Bueno, no, espérate, yo... Es para mí. ¿Es para mí? Se acaba de salir de la cárcel. ¿Te dijo que sí iba a estar ahorita o...? Debe de estar, pero... no estoy seguro. ¿Qué pato, cuacua? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pásenle, ¿no? Para decirles dónde dejar sus cosas. Oye, ¿estás seguro que no hay bronca, güey? Ah, usted no diga frío hasta ver pingüino, señor. Pásenle, ándele, fuera de su casa. ¿Te acuerdas? Te lo presenté ayer. Ah, sí, creo que sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. Bueno, pues como no tienen dónde quedarse, pues les ofrecí la casa. Espero que no haya ningún inconveniente. ¿Te ofreciste la casa para qué? ¿Para que se queden a dormir aquí? Sí. O sea, yo no creo que sea correcto eso. O sea, somos dos mujeres solas. Sí, yo estoy de acuerdo con Esperanza. No creo que sea prudente que este sujeto y su hijo se queden aquí. No, espera, a ver, espérenme. ¿Qué les pasa? Te lo dije, carnal. No, espérame. No. Él estuvo conmigo en la cárcel y es mi carnal. Y yo no voy a dejar que se quede en la calle. Y esto va para las dos. Esta casa es tan mía como de ustedes. Y si yo digo se queda y tan tan. Mi hermano, la verdad, nosotros no queremos incomodar. A lo mejor a tus hermanas ya les dijiste que estuvimos juntos en la cárcel. Pero eso no quiere decir que seamos siendo criminales. No, 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 espérate, aquí tú no incomodas a nadie, ustedes se quedan aquí. Síganme, les voy a decir dónde dormir. Con permiso. Con su permiso, venga, señoritas. Ay, qué tipos tan feos. Esperanza, es él. ¿Quién? ¿De qué hablas o qué? Es él, Manuel. ¿Manuel? ¿El grandote o el hijo? El grandote. Bueno, y... bueno, pues... a lo mejor hay una explicación lógica de por qué dejó de llamarte, ¿no? Porque... pues estaba preso. Pero...
¿Cómo? Qué coincidencia, ¿no? Estaba preso con Julio. Sí, no lo puedo creer. Sí, ahora todo cuadra. Porque cuando metieron a Julio a la cárcel, fue cuando Manuel dejó de marcarme. Y yo le llamaba y nunca contestó. Pero ¿cómo iba a contestarme si estaba preso? Pues sí, y salió apenas ayer. Porque digo, a mí me consta, yo estaba ahí cuando salió. Y yo no tendría ningún interés en justificarlo, porque pues a mí qué. ¿No? Pues sí, pobrecito, ¿verdad? Pues sí. Pero no, es un desgraciado. Porque nunca me dijo que tenía un hijo y menos así de grandote. Ay, tan feo, ¿no? Pero lo peor es que ahora lo vas a tener aquí en el mismo techo. Y luego imagínate, y este tarado diciendo que es su casa y que no sé qué y que ya nada más vamos a hacer lo que él diga y... Te puedo apostar lo que sea a que vamos a tener muchos problemas con mi hermanito. La verdad, sí. Yo no sé qué diablos estamos pagando con ese idiota. Porque, imagínate, no se ve que se vaya a tranquilizar ni nada. Vamos a seguir teniendo problemas y problemas y problemas. Ay, qué horror, ¿qué vamos a hacer? No sé. Además, ¿sabes qué? Tengo ese trabajo pendiente y lo tengo que entregar mañana o pasado mañana más tarde. Ay, mira, ¿sabes qué? Tenlos bien vigilados a los dos, ¿eh? Bueno, a los tres, ¿ok? ¿Y qué pasó? Habla Joel. Ah, ¿qué onda? Pues fíjate que mi mamá se largó a Puebla a hacerse unos estudios allá con mi tía. No tengo dónde caerle en la noche. No quiero quedarme solo en mi casa. ¿Qué onda? ¿Te puedo caer a la tuya? No, ¿qué pasó? No, hombre, yo tengo planes con mi vieja en la noche, mijo. Nada más espero que se vaya mi jefa a trabajar al cabaret y ya tengo todo listo para recibir a mi nalga. No seas así. No seas gacho. No, güey, neta no puedo, güey, ya tengo planes, hijo. Mira, ¿por qué no le hablas al Beto, güey? Márcale él y quédate con él, güey, ese güey vive solo. Sí, ahorita le voy a hablar. Pues bueno, ya ni modo, ahí te ves. Sal, hijo. Órale, hijo. ¿Qué pasó, reinita? ¿Ya estás listo o qué? Órale, te espero por ahí como a las 8. Dale, te pones esa tanguita que te regalé, mi reina, ¿eh? Dale, besos. Bye. ¿Qué onda, carnales? ¿Listo para el rato? Ah, claro. Oye, ¿qué te parece si empezamos por el jardín de atrás? ¿Vale? Aparte conseguí una cosa de esas de detector de metales, eso les puede ayudar mucho, ¿no? Sí, está bien. Está chido. Oye, güey, dices que tus hermanas se duermen temprano, ¿no? Son unas pinches gallinas, ¿no? Tengo una duda, cabrón. ¿Alguna vez me dijiste que una de tus hermanas se llama Rosario o no? ¿Y como por qué tendría que decirte cómo se llaman mis hermanas? ¿La conoces o qué, pero? Bueno, de vista nada más. ¿En dónde o qué? Fuera de la joyería que asaltamos. Yo pensé que te había ido a buscar para llevarte algo, pero no. La neta creí que era la hermana de otro cuate, pero jamás pensé que fuera tu hermana, cabrón. Pues sí, sí es mi hermana, hijo. Espero que no tengas nada que ver con ella, cabrón. Por supuesto que no, solamente la vi de paso. Nada más. Es broma, hijo. ¿Qué onda con tu papá, hijo? Bueno, ya, listos para el rato. Pónganse algo cómodo porque la escarbada estaba medio cabrona. Vale. ¿Dale?
Ahorita los veo. Oye, ¿de dónde sacaste para agarrar ese celular? Bueno. ¿Qué onda? Te estaba esperando. ¿Qué, no vas a venir a entrenar o qué? No, no creo que pueda ir porque tengo aquí unas ondas con mi jefe y no creo que vaya a entrenar en varios días, ¿eh? ¿Varios días? No mames, querían a dormir a tu casa, güey. Mi jefa se fue a Querétaro con mi tía y pues se fue a hacer unos estudios y no me quiero quedar solo, güey. No mames, ¿ahora dónde me quedo? Pues güey, quédate en casa del monstruo, ¿o qué? ¿Te da miedo? ¿Con el monstruo? No, güey. Ese güey tiene movida con su vieja. ¿Y tú dónde estás o qué? Estoy en la casa esta que decimos que es de La Llorona, ahí merengues. ¿Y qué haces ahí, güey? No, no te puedo decir, pero pues tú mientras busca dónde quedarte. Y si no, pues quédate solo, güey. ¿O qué le sacas? Pues ya veo qué hago yo, güey. Sale, ahí nos vemos, güey. Órale, cuídate. Beto. ¿Qué pasó, pa? ¿Me puedes decir de dónde cabrones sacaste para comprar un celular? No me digas que andas en chingaderas, ¿eh? No, pa, ¿no te acuerdas que te dije que había pintado unas casas? Pues ahí está, de ahí le puse 100 pesos de crédito al teléfono que me regaló el monstruo. ¿No ves que su mamá tiene varo? Pues trabaja en el Bombay, anda taloneando. Y pues él se compró un celular nuevo y a mí me regaló el viejo. Y pues ya le puse la tarjeta. Eso es todo, pa. Te lo juro. Espero que así sea, Beto. De verdad, papá. Vale. Ahora a descansar un rato que nos espera una buena chinga, güey. Sí. Oye, ¿y no te topaste para nada al tipo ese? Digo, al tal Manuelo. No. En todo el día no salieron de la recámara. Ni él ni su hijo. Ay, pues, tienes que pensar muy bien qué vas a hacer, ¿eh? Porque no toda la vida van a estar ahí metidos. Algún día van a salir, ¿y qué vas a hacer? Sí, no sé. Pues que ya sé que él no es el culpable de haberme dejado de marcar. Porque estuvo preso, pero porque estuvo preso, eso lo hace el cómplice de Julio en lo del robo ese de la joyería. Ay. Sí, la verdad es un delincuente. Bueno, Julio también es un delincuente. Ay, mira, yo ya me voy a dormir. Ahí consulta con la almohada qué vas a hacer cuando te lo topes. ¿Qué le vas a decir? Ya acuéstate, luego por eso no te puedes parar temprano. Ahí. Sí, mete mano. Mete la pala. Saque la tierra, Beto. ¿Seguro, cabrón? Sí. ¿Qué?
Vamos a comer. Eso es lo que estamos buscando, cabrón. Pinche turbo, cabrón. No, pues hay que seguirle, hijo. Aquí, mira. Mira. Mira cómo está marcando. Oh, sí, sí, está marcando, pero a lo mejor no sirve tu chingadera. ¿Cómo no va a servir? ¿Quieres que le dé yo? No, no, ahí voy, ahí voy. ¡Puta madre! Parece que otra vez no tuvimos suerte, ¿verdad, cabrón? ¿De qué se trata? Tranquilo, güey, tranquilo. Sabías que todo esto iba a ser un desmadre. Vamos a seguirle. Ándale. Órale, vamos. Venga. Ahí está de nuevo. No cerró tu pinche fierro, no, viejo. No, pues, güey, ¿qué te digo? A ver, ayúdenme, ayúdenme. La mesa, escárate. Ahí está. Ahí, venga.
pinche timbre. No mames, se van a levantar mis hermanas. A ver, ve a ver quién es. Tus hermanas viven solas, ¿no, cabrón? A huevo. Pues, ¿quién chingados tocó? Pues, ¿yo cómo voy a saber, cabrón? Igual pasó un niño, tocó y se echó a correr. ¿No será tu pinche socio? No mames, güey. ¿Cómo crees? Mejor vamos a chingarle. Chíngale, güey. Güey, pues te dije que no me quería quedar solo en mi casa y te vine a buscar. No, pues compadre, está papita, cabrón. Dale con el pico. A ver, échamelo. ¿Qué bolas? No, pues estás cabrón. No, yo soy cabrón. Bueno, pues vamos, luego te explico. Órale. ¿Y ahora ese güey que viene con tu hijo, qué pedo? Es otro cabrón. No mames, viene con tu hijo, cabrón. Chale. Ah, no mames. Me lo presentó el otro día, su amigo de él. ¿Ya ves, güey? Y tú te quejas de mí, cabrón. De que yo voy a traer a otro cabrón, hijo. ¡Pero ya, cabrón! ¿Me puedes decir quién es este cabrón? Pues es un amigo. Lo que pasa es que su mamá salió y no le gusta quedarse solo. Yo me iba a quedar con él, pero pues se me salió decirle que íbamos a estar aquí en la casa de La Llorona y... Bueno, porque así le decimos a tu casa, La Llorona. A mí me vale madres La Llorona, y si este güey es puto y no se quiere quedar solo, a mí que se vaya, cabrón. Aguanta, güey. Él nos puede ayudar. Él es de confianza. Te lo juro, güey. Él no va a decir nada. Sí, yo no digo nada, pero ¿de qué se trata? ¿Qué están haciendo? Quizás tienes razón. Necesitamos ayuda. Con su ayuda podemos hacer dos huecos al mismo tiempo y terminamos más rápido y nos vamos a la chingada. ¿Quieres que te ayude? Sí, claro. Bueno, le pagas de tu parte, cabrón, porque yo no voy a dar un puto cinco. Sí, cabrón, sí, de mi parte le doy. A ver. Chingarle. Agárrate el pico. Pero, pues, ¿qué pedo? Díganme qué estamos buscando, ¿qué? ¡Me vale madres, cabrón! ¡Tú chingale! ¡Esperanza! ¡Levántate, Esperanza, levántate! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Julio está cavando todo el jardín. A ver, ¿qué dices? Julio está cavando todo el jardín. Creo que está buscando los doblones. Por eso vinieron Manuel y su hijo a buscar ese dinero. Y adivina qué, otro tipo acaba de llegar. Bueno, pero ¿qué le pasa a este estúpido, eh? Pues no sé, tengo miedo, Esperanza. No podía dormir y soñé dos veces con la tía Esperanza. Está igualita a ti. Y me decía, no, que no saquen ese dinero. Tú bien sabes lo que decía mi abuelito. Sí, me acuerdo lo que decía el abuelo. Y luego con tanto tipo aquí en la casa, ¿qué vamos a hacer si estamos solas? No, ¿sabes qué? Este imbécil no nos va a estar metiendo en más problemas. Vamos a decirle, órale. Mira tus carnal, así. Si encuentras algo, te vas a llevar tu parte. Dale, ¡Julio!
Puta, ahí vienen mis hermanas, pinches viejas. No que estaban jetonas, cabrón. No, cabrón, pues no ves que tocaron el timbre, güey, se despertaron. A mí que es un pinche cuatro como estás poniendo. ¿Cuál cuatro, güey? Nada más vienen a chingar. No, no mames. Julio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo ves? Estoy buscando el tesoro. Acuérdate lo que decía mi abuelito. Que ese dinero debía de permanecer ahí donde estaba. Y el que lo saque de su escondite va a morir irremediablemente. ¿Cómo puede ser posible que creas en esas chingaderas? No, eso no existe. Mira, encontramos el tesoro, te doy tu parte, la parte del señor, la mía, y todos nos vamos a la chingada. ¿Parte de qué o qué? No, Julio, por favor, ya van dos veces que sueño con la tía Esperanza. Dice que no saquemos el dinero. Por favor, Julio. Mira, Julio, sabes que Rosario presiente cosas. Lo sabes. Acuérdate cuando nos dijo que se iba a morir nuestro abuelito. Y aparte cuando nos dijo que mis papás iban a morir en ese horrible accidente. Sabes que debes creerle, Julio. ¡Lo sabes! ¿Por qué no dejas todo en paz, no? Y ya vamos a olvidarnos de todo esto, por favor. Pero, memoria de nuestros padres, te lo pido. Espérate. ¿Dónde dices que viste a la tía? Allá, en el balcón. Allí está el dinero, carnal. Allí está el dinero. Ahí está. Mira, tráete a Esperanza. Ustedes, tráiganse todo. Va. Tú, ven acá. Órale. No. Vamos, güey. Órale. No. Señorita. No me toque. O qué gente decente, ¿no? Sí, discúlpeme. ¿Qué tienes, Rosario? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué estás viendo? ¡Déjala! ¿Qué estás viendo? ¡Déjala! ¡Dime! ¡Déjala! ¡Dime, me estás viendo! ¡Déjala, cabrón! A ver, espérate, tú no te metas. ¿Quieres el dinero o no? ¡Dime dónde está! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Órale! ¡Fíjale! Ya topó con algo. Che, timbre. Espérate. Sácalo. Voy a ver quién es. Beto, ayúdame. Señorita, ¿qué va a hacer? ¡Va a echar todo a perder! ¡Cállate! ¿Qué está pasando? No sé, vale, no sé. ¿A dónde vas? ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Sí! ¡Estás tranquilita! Si tú no te muevas, imbécil. ¿Qué chingados haces aquí, Satanás? No vine a darle explicaciones a ningún imbécil. Pregúntale a Julio a qué chingados vine. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué está pasando? Pues es medio complicado de explicarlo, pero... pues el dinero me lo voy a quedar yo y le voy a dar su parte al Satanás. Yo necesitaba a alguien a quien echarle la culpa para la muerte de mis hermanas y... ¿qué crees? El elegido fuiste tú. Qué poca madre tienes, cabrón. Mira, ¿cómo le haremos la historia? Tú hieres a mis hermanas, ellas te hirieron a ti, todos murieron y... pues yo muy tristemente lloraré eso en un funeral. Y después me voy a largar a la chingada de esta casa que tanto odio. Eres un hijo de... ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto, no, cabrón! ¡Quieto! ¿Quieto? ¿Qué, te quieres morir antes de tiempo? Déjame asegurarme que aquí está el dinero para acabar con esta chingadera y irnos a la mor. Órale. Tranquilito, y ustedes también, ¿eh? ¡Huesos! ¡Puros pinches huesos! ¿Cómo que huesos? ¡Sí, huesos, cabrón! ¡Ven acá, hija de... ¿Dónde está el dinero? ¡Ey! ¡No te muevas! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo! ¡No te muevas!
papá! ¡Mamá! ¡Mátame a toda esa bola de cabrones! ¡Nada más déjame la estúpida esa que es la que nos va a llevar al dinero! ¡Pinche loco! Sí, los voy a matar a todos. ¿A quién primero? ¡A este imbécil! ¡No, no, por favor, no! ¿Qué se está viendo ahí? ¿En dónde? ¡Se está apareciendo una mujer, güey! ¡Te lo juro! ¡Mira, mira! ¡Una muerta, mira! ¡Mira! ¡Vela, vela, vela! ¡Ya hay una muerta! ¡Qué muerta! ¡Mátalo! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Hay alguien ahí, güey! ¡No! ¡Una muerta, güey! ¡Se apareció ahí, te lo juro! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! Es que una muerta, güey. ¿De qué muerta me hablas? ¡Pinche loco! ¡Una muerta! ¡Te lo juro! ¡Aquí está! ¡Ahora está de este lado! ¡Cuál muerta! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Julio! ¡Pinche loco! ¡Beto! ¡Está mal! ¿Quién eres, maldita? ¿Quién eres, maldita? Hace 2 años salvaste la mía. Pero una mala jugada el destino nos separó. Julio, ¿por qué tuvo que ser así? Rosario, voy a ser un hombre de bien. Pero necesito que te perdones. No tengo nada que perdonarte. Te amo. ¿Seguro estás bien? Sí, güey. Rosario, Rosario, mira. El oro. Los doblones. Sí. Julio, ojalá que Dios te perdone. ¿Quién era ese tipo, papá? Un compañero de la prisión. Salió hace como un mes y parece ser que tenía todo planeado con ese cabrón. ¿Qué hacemos? No sé. Pues están en nuestra casa, ¿no? Y son de nuestra familia. Es que tenemos que llamar a la policía. ¿Qué vamos a decir? Manuel, ¿nos ayudas a esconderlo, por favor? Tenemos un buen escondite en la casa. Después los llevamos al hospital para que los atiendan. Beto. Thank you.
Tranquila, ya pasó. Julio. Buenas noches, oficial. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire, ellas pidieron el apoyo, oficial. Lo que pasa es que hubo un asalto aquí y bueno... Lo que pasa es que mi hermano trató de defendernos y resultó muerto. El ladrón también falleció. Creo que le tiene que llamar al MP. Ahorita procedemos con los servicios correspondientes para las personas fallecidas. Los heridos, acompáñenos para llevarlas al hospital. Puedan abordar las unidades. Vete. Cuidado, cuidado. Yo no...